Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, les habla Kick2912 y sean ustedes bienvenidos al último episodio de la temporada número 3 de Uno con Tony Gamer. Después de bastantes meses, la verdad, de inactividad de esta serie, llevamos de una baraja la semana y el día de hoy, pues vamos a finalizar este gran proyecto. Hoy esta serie nos abandona y pues antes de que nada, que te quiero darle las gracias aquí al invitado de honor, el señor Tony Gamer, por haber aceptado esta serie, por haberme aceptado esta colaboración, tercer año consecutivo, cuarto si contamos este, porque recuerden que esta serie debió de haber acabado hace un año, pero pues nos retrasamos y pues apenas lo vamos a acabar. Pero pues un gusto haber trabajado con usted, señor Tony Gamer, muy entretenido la verdad. Y pues nada, compadre, ¿cómo está usted de que vamos a finalizar un proyecto de uno más? Otra serie que se nos va, compadre, y la tercera temporada de uno. Tengo que decirlo, tengo que admitirlo, ha sido una muy buena serie. Digo, cada temporada tuvo lo suyo, pero esta también tuvo sus detalles especiales. Y pues sí, la verdad es un poco triste, porque como bien sabe la gente, pues esta serie, este proyecto ha sido de mis favoritos, incluyendo también el All Stars que hicimos. Y pues despedirlo va a ser un poquito emotivo, la verdad. No lo voy a negar. Kik, tienes esta oportunidad para llevarte la baraja. Claro que las cosas no se van a hacer tan fáciles, ¿verdad? Pero pues vamos a ver qué sale. De nuevo tenemos al pinche Ringo. Y miren, tenemos al gato con cara de... Al primo de Ringo, güey. El gato, güey, su cara de... ¡Oh, no mames! Impactado, güey. Impactado. ¡Oh, no! Por favor, para. No. Compadre, estamos nostálgicos. Te salvé tu pellejo. Sí, lo más probable. Solo por esta vez, compadre. Okay. Te salvé el pellejo. Ya, compadre. Y, no. y estamos cerrando con amenazas, güey. ¿Por qué? No, compadre, la traición. Es una carta, no seas dramático. La decepción. La traición, amigo. Güey, pero... Rayos. No les digo, güey, que no pasan ni 5 minutos y ya están marchando gente. Pues sí, compadre. Sí. Es el último episodio, compadre. Última oportunidad de comer cartas, de superar mi récord de cartas. Y India se lo quiere superar, en serio. No, la neta no. Creo que 28 cartas fue eso, una cifra muy asquerosa. Ándele, supérelo, no sea ni nada. No, hijo de su compadre. Ah, güey. No. No, please, gracias. Ay, solo comió 3, pinche dramático, compadre. No, síguele usted, Archie. Este vato. No. Este vato. Oh, no. Y no sé qué carta tiene. Yo tampoco sé qué carta tiene. Pinche gato, güey. A ver, ¿tienes un más algo? No, güey. Puta madre, este compadre. Pues a ver, me la juego. ¿Viste, güey? Si ganas por tu culpa, entonces. ¡No! ¡Hijo de toda tu madre! Es como de, hola, guapa, ¿cómo te llamas? Arriba está mi nombre. Oye, señorita, ¿qué hora es? Y la todo, ahí está la hora. La hora la tienes ahí arriba. ¡Oh! ¡No! ¡No! Dime un color, compadre. Azulito, nadie juega. Okay. Vamos a ver qué hacen los vatos. Sí, ya te está copiando, güey. ¿Qué onda? Me la copió, siempre imitado, jamás igualado, como dice el pinche. Pues bueno, gente. Fue bonito haber jugado con todos ustedes, la verdad. Fue un honor haber estado aquí. Nah, ¡ay, comodín asqueroso! ¡Poderoso! ¡Yo gané! ¡Esa madre! ¡No, bueno! ¡Oh, yeah, señores! Este sí es un buen final. Este es un buen good ending. Nada más lo dice porque ganó. ¡Qué belleza de final acabamos de presenciar, señores! Así que, compadre, quedamos en empate. Todo esto se va a decidir de otra manera.
Creo que la gente ya se merece cómo vamos a hacer esto. Ah, sí, la gente ya. No, compadre, todavía no. Yo creo que primero, hay que decir la despedida, compadre. Yo creo que primero hay que dar nuestras palabras de despedida de esta serie. Así que ya de ahí hacemos la sorpresa, compadre. Así que, compadre, échese su discurso de despedida, a ver. Pues bueno, en ese caso, pues, gente, neta, muchas, muchas gracias por haber seguido esta serie. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado. A mí me encantó grabarlo. Pues de mis series favoritas, entonces, la serie la disfruté muchísimo. Espero que igual ustedes, ya saben, con amigos, ¿no? Simplemente un juego de estos con amigos se pasa de... Se pasa chulada. Y lo podemos confirmar ahorita. Esta serie lo confirma, o sea... Las buenas risas que nos hemos soltado el Kik y yo no tienen precio, señor, no tienen precio. Así que, de verdad, espero que hayan disfrutado mucho esta temporada. Los voy a extrañar muchísimo. Y también las cartitas las voy a extrañar muchísimo. Pero todo inicio tiene un fin. Y la verdad, a uno ya le tocó el cero. Así que, neta, muchas, muchas gracias por haber visto esta serie. Espero que te la hayan pasado muy bien. A toda la gente que lo haya visto, que se haya visto cada capítulo, cada episodio, cada temporada, a todos les mando un abrazo, porque créanme que esa view nos ayuda muchísimo y aparte nos incita, nos impulsa a poder seguir haciendo más de este tipo de cosas. Así que de verdad, muchas, muchas gracias a todos por haber visto. Y pues bueno, gente, ha llegado la hora de decirles la sorpresa. Como ustedes pudieron darse cuenta, todas las series que quedaron en empate en ningún momento las desempatamos. Y esto se debe a que les tenemos una sorpresa entre Tony Gamer y yo. Así que, compadre, ¿qué le parece si explica la sorpresa? Si vamos a explicarles de qué va a ir esta sorpresa. Pues, manitos, efectivamente, estas barajas quedaron en empate, en indecisivo, incógnito, como lo quieran ver. Precisamente porque queremos darles ese cierre junto con ustedes. ¿A qué me refiero? Bueno, yo creo que se entiende más que nada, así como lo dije, ¿no? Efectivamente, señores. Queremos hacer una transmisión en vivo desempatando todas las barajas, echándonos todos los que quedaron. Y decidimos hacerlo en transmisión principalmente por la razón de que como son, pues ahora mismo ya son una cantidad considerable de barajas, como pudieron notar incluso durante los videos, en más de una ocasión nos tocó grabar más de 20 minutos. Entonces, estas barajas se van a decidir quién fue el ganador en una transmisión en vivo jugando todas las barajas que quedaron pendiente. Pero no solo eso, hay algo extra, hay un detallito que ese detallito también puede convertirse en algo grande. Y es que, señores, vuelven los castigos. Quien termine con menos cantidad de barajas se va a llevar un castigo nuevamente. No paramos de sufrir, así que espero que nos puedan acompañar en esta transmisión en vivo jugando las últimas rondas de uno. Y obviamente pues que nos puedan acompañar también en la presencia de los castigos, claro que sí, porque hay que ir pensando en un muy buen castigo para el perdedor. Y no solo eso, sino que las barajas, todavía vamos a ver la estructura de las de barajas. No sé si vamos a jugar una sola partida de una baraja, vamos a echarnos otro 2 de 3, sino que todas las reglas con las que no jugamos en la serie van a estar activas en este livestream. Por ejemplo, la regla de la carta 7 y la carta 0 va a estar activa. El caso es que... La otra regla que no activamos es la de forzar tirada. O sea que esa carta lo que hace es que si tú tienes una carta que ya puedes jugar, no te la puedes guardar. Se juega automáticamente. Es correcto. De esta forma le vamos a dar otro sabor, otro toque distinto a la... ¿cómo se llama? A las partidas. Y pues sí, va a ser en vivo. Vamos a ver cuántas partidas van a ser por baraja y van a ser reglas distintas. Así que va a estar bastante, bastante bien. Los invitamos. Dado que estamos grabando estos videos de corrido, todavía no tenemos fecha concreta, pero en el comentario fijado de este video o bien en las redes sociales de Tony Gamer y de Kik2912 podrán ver más o menos cuándo va a ser este livestream desempate.
vamos a ver pues igualmente las el nombre de la serie, ¿no? Nosotros teníamos pensado ponerle algo así como un showdown o algo así, pero ¿qué opina usted, compadre? Pues sí, yo creo que ya iremos viendo probablemente, mira, ahorita como estamos grabando, pues todavía falta mucho, bueno, relativamente mucho para que se acabe la serie. Pero para cuando llegue este video a YouTube, para cuando se llegue a subir, probablemente ya esté todo preparado, todo planeado. Así que chequen abajo en la descripción o incluso en los comentarios, debemos dejar un comentario fijado para que tengan toda la información. Entonces, probablemente para ese momento ya esté todo listo, todo preparado. Y pues para que estén al tanto, manitos, que puedan ver ese desempate con las barajas restantes. Pues con esta invitación realizada, damos por finalizada de manera oficial 1, temporada 3, sin Susana a distancia. Un aplauso, compadre, un aplauso, que esta serie, esta serie se la ganó, se la ganó. Pues bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este video y por habernos acompañado en esta serie. Soy Kiktos1912 y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Yo también soy Tony, yo también aquí ando, soy Tony. Pues sí, compadre, ¿no te acuerdas del...? Yo soy Kiktos1912 y yo soy Tony Gamer y nos estaremos... Ay, compadre, no, me falló. A ver, va de nuevo, compadre, va de nuevo. ¿Hasta aquí la vamos a dejar? No, ¿sabes qué? Manitos, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado, se haya entretenido. Si les gustó, también no olviden dejarme una manita arriba al video del Kik y al mío. Suscríbanse a ambos canales si les está gustando todo este pedo. Y pues, ahora sí, cerramos. Yo soy Tony. Y yo soy Kiktos1912. ¡Y este pedo se acabó! ¡Vámonos!